Una persona que se le diagnostica COVID-19, que es el nombre de la enfermedad que causa el coronavirus, ¿cuánto tiempo pasa para su recuperación? Y una vez que se ha recuperado, ¿se puede volver a enfermar o genera anticuerpos? Bueno, esto es una enfermedad nueva, por lo tanto, la experiencia, el conocimiento que tenemos de ella es en base a la experiencia que han tenido los países como China, donde partió esto, y la experiencia que han tenido los países de Europa, donde ya están viendo respuestas, o sea, cómo evoluciona la enfermedad. Pero no hay un conocimiento cabal cuál es el comportamiento. Por ejemplo, ahora ya sabemos que pacientes que están asintomáticos pueden estar contagiando. Por eso nosotros como colegio queremos insistir que las personas que hoy están, los escolares, ya los universitarios, que hoy están en sus casas, estas no son vacaciones, son, y por favor lo discutan al interior de las casas, es para que ellos se protejan ellos mismos, pero por sobre todo para que protejan a las personas mayores. Porque hoy hemos visto que los menos graves son es la persona joven. Claro. Pero si ellos son muy contagiantes, por lo tanto, si ellos se contagian al no respetar el aislamiento, esta cuarentena, obviamente ellos van a llevar son el virus a su casa contagio. Y van a contagiar a sus padres, a sus abuelos. Permítame un segundo, ya está con nosotros la senadora Jimena Rincón, la vamos a invitar a que pase. Bienvenida, senadora, asiento, por favor. Así de lejito. Sí. De hecho, hemos tomado incluso alguna providencia en la distancia, entre los asientos, los sofás y todo, para mantener una distancia muy un poco más. Importante el autocuidado y esa de una forma el cuidado colectivo. Exactamente. Algo que, bienvenida, estábamos hablando de los alcances que tiene el COVID-19 y el coronavirus. Algo que yo creo que acá en Chile no se ha tomado incluso todavía muy, muy en serio. Yo recuerdo la semana pasada, miércoles o jueves, que cuando uno quería saludar con el codo o algo, se reía, decía, ay, que le ponen color, todo. Recién este fin de semana como que la gente empezó a entrar en onda. Sí, porque el fin de semana cambiamos de fase 2 a 3 y después al tiro fase 4 hoy. O 48 por tanto, horas. Hay un cambio, por eso el comportamiento en Chile de la enfermedad es mucho más agresivo de lo que se ha visto en Italia, donde efectivamente es un desastre sanitario en este momento. Es importante destacar que esta cuarentena es para estar en la casa, no para salir, para ir para allá, para acá. Me tocó ver el fin de semana mucho adulto mayor, incluso en lugares concurridos como supermercados, lugares de esa naturaleza, donde hay un foco de riesgo, considerando que los adultos mayores son el grupo etario con mayor riesgo, pese a que escuchaba al diputado Juan Luis Castro que mencionaba dos personas, una veintitanto y otra cuarentitanto, que estaban con problemas graves en una clínica del sector oriente. Claro, o sea, esto efectivamente las personas mayores son las que se comprometen más seriamente, pero esto no excluye que la gente joven también pueda se comprometa en forma severa, incluso con el riesgo de morir. Por eso nosotros insistimos mucho en el autocuidado y en el cuidado familiar. Se insiste que las personas salgan a la calle solamente para realizar cosas que son imprescindibles. Lo otro que le quiero preguntar, en su calidad de vicepresidente del Colegio Médico también y como especialista, ¿hasta qué nivel de cercanía respecto a un contagio uno debería considerarse en una condición de una cuarentena preventiva? Por ejemplo, en general, mi vecino de la casa del frente dio positivo. Afortunadamente el virus no se transmite por el aire, sino a través de los elementos que han sido contaminados con la saliva del paciente. Por lo tanto, se supone cuando hablamos de aislamiento o distanciamiento social, es una distancia de 1 metro, idealmente 2 metros. Correcto. Y por lo tanto quería mencionar que hay medidas que sin duda tiene que tomar el Estado, pero cada uno también es responsable. Exacto. De la autoprotección. Voy a dar el ejemplo, la situación que se vivió en los vacunatorios, donde había tremendas aglomeraciones. Efectivamente puede haber un problema de organización de eso, sin duda, y eso se tiene que analizar y corregir. Pero si yo voy como individuo a un lugar donde hay mucha gente, yo tengo la opción, si no es algo imprescindible, si no estoy con un apendicitis o un infarto, yo veo que hay gente y me retiro. Porque yo me estoy protegiendo a mí y a través de mi protección estoy protegiendo al entorno. Por lo tanto, las personas que hoy fueron efectivamente hicieron cola o en los mismos supermercados. Si voy a un supermercado y hay una cola tremenda, yo me debo parar a 1 metro de distancia al que está adelante y el de atrás que esté 1 metro hacia atrás. Porque 1 metro es la distancia social prudente, supuestamente a través de la cual no habría contagio. Claro, pero también se toma el carro y pueden estar por ahí. Por eso ahí también. El virus, hay y el muchas otro elemento formas. Que ojalá en el programa lo digamos a cada rato. Algo tan sencillo, incluso más que el alcohol gel, es el lavado de menos frecuente. Por un lavado con jabón común y corriente, 20 segundos, basta para eliminar de la superficie corporal el virus que está ahí. Y segundo, también evitar, como nosotros nos vamos a contagiar a través del virus que llega a nuestra boca, a nuestra nariz o a nuestros ojos, evitar la manipulación de nuestras manos, de los ojos, la nariz y de la cara. Y eso cuesta harto. Cuesta mucho.
he estado en reuniones con... Yo me he rascado como 7 veces. Sí, he estado en reuniones con distinguidos colegas con los cuales están muy al tanto de esto, pero efectivamente hay una cosa instintiva. Obvio. Sí. Por lo tanto, tenemos que hacer refuerzo positivo entre nosotros. Si alguien está cometiendo ese error, en la etapa, hace una semana atrás, decirle saludémonos no de mano ni de beso, todos se reían. Ahora ya todos entendemos que no lo debemos hacer y ahora tenemos que llevar a la conciencia que no debemos llevar nuestras manos a la boca, a la nariz y a nosotros.